mejores llamadas, poder escuchar música, y tiene diferentes tipos de forma o modo de acuerdo como lo queramos usar. Al final no debemos usarlo de modo diario cuando estamos en la oficina o cuando estamos en un avión, y esa es la oferta que traemos con estos nuevos audífonos al mercado. Viene con sus micrófonos incorporados, lo cual, lo que les decía, hará que sus llamadas sean mucho más claras y mucho más nítidas frente a algunos otros productos que hay en el mercado, y como siempre apostándole a lo que es Xiaomi calidad-precio. Y amigos de TechCetera, aquí tenemos los Flip Buds Pro de Xiaomi. Como pueden ver, no me aguanté y los saqué antes de tiempo. Y algo que seguramente se van a dar cuenta es que son un imán para las huellas. Si se fijan aquí, puedo captar una de las huellas. Pero bueno, vamos a ver qué hay dentro de la caja antes de entrar a hablar en detalle de esto. Como pueden ver, o cada auricular tiene una batería de 54 mAh de litio, y la caja tiene una entrada de 5 vatios, 2.2 amperios, y básicamente, si se fijan, la capacidad de la batería es de 570 mAh. Tiene cancelación de ruido activa. Tiene un driver dinámico de 11 milímetros. Tiene modo transparencia. Tiene carga rápida, lo cual es bueno para cuando a uno se le olvida cargarlo. Y además, tiene conectividad dual. O sea, se puede conectar a dos dispositivos al tiempo. Bueno, vamos a ver qué hay dentro de la caja. Pese a que ya habíamos sacado los audífonos, fíjense, aquí iban. Lástima, es un falso unboxing, pero siempre nos preguntan qué más viene en la caja. Entonces aquí están las siliconas para cambiar el tamaño de acuerdo al oído de cada uno. Y aquí está el cable de carga, que básicamente va de USB A a USB C. Carga rápida. No hay más ranito de carga. Y aquí está la documentación en diferentes idiomas. Como pueden ver, aquí hay un indicador de que está cargando, ¿cierto? El botón para emparentarlo, los sensores de presión para hacer cambios, y hay un micrófono atrás, uno principal adelante. Aquí está la forma de emparentarlos y devolverlos a básicamente las opciones de fábrica, que es oprimiendo el botón que hay debajo por 10 segundos. Acá también está cómo usar el doble tap o el triple tap para, por ejemplo, bajar el volumen. El doble es para subir el volumen, o puede configurarse para cambiar de canción. Y cuando se deja oprimido, se cambian los modos. Aquí está la instrucción sobre cómo cargarlo, pero bueno, eso es fácil de descubrir y lo vamos a ir contando en la reseña. Algo que seguramente muchos han notado es que tienen cierto parecido con... Uy, fíjense, además es bastante liso el case. No sé si ustedes encuentran cierto parecido en la forma. Fíjense que es un poco más grande. Y aquí son un poco más largos. Bueno, lo primero que podemos ver es... Xiaomi dice que al abrir la caja automáticamente se van a emparentar. Bueno, aquí efectivamente aparecieron. Listo. Pero algo que debo decir es que esto no pasa efectivamente con todos los dispositivos. Como estos son de la familia, de la misma casa, digamos que sí. Y no se necesitó una aplicación externa. Pero cuando estamos usando dispositivos de otra marca, esto no es tan así. Por ejemplo, con el iPhone lo probamos, nunca funcionó así, así que tocó ir a las opciones de Bluetooth, y pues obviamente no tenemos estas funciones para poner el modo transparencia, cambiarlo a cancelación de ruido o desactivarlo.
y lo mismo para buscar actualizaciones, lo cual suele ser bastante importante en este tipo de dispositivos que en el tiempo tienden a mejorar varias funcionalidades vía actualizaciones del firmware. Así que una de las cosas que vamos a hacer ahorita es poner algo de ruido precisamente para ver qué tal suenan los FlipBots Pro de Xiaomi y ver si efectivamente la cancelación del ruido funciona o no. Amigos, aquí estamos probando los FlipBots Pro de Xiaomi y estamos sin cancelación de ruido y sin nada. Vamos a activar un ruido artificial de tráfico para que veamos la diferencia. Aquí estamos grabando, tenemos desactivado tanto el modo transparencia como el modo cancelación de ruido. Y en breve lo vamos a reactivar para que probemos si efectivamente hay algún cambio. Aquí ya hemos activado el modo transparencia, en donde en teoría se debe oír aún más ese ruido. Y aquí vamos a activar el ruido artificial. Ustedes me dirán si efectivamente se siente más o no, y estoy tratando de mantener la misma distancia versus el parlante de donde está saliendo el ruido. Ahora bien, ya hemos activado la cancelación de ruido activa en modo oficina y vamos a poner el ruido artificial de nuevo. Ustedes me dirán si mejora o no, y ya estoy a la misma distancia del parlante, así que ustedes juzgarán. Vamos a hacer una nueva prueba cambiando el modo de cancelación de ruido a otra opción. Aquí tenemos el modo de cancelación de ruido en la opción de diario. Vamos a ver si efectivamente hay algún cambio, o es un puro hype, o qué pasa. Seguramente en la edición ya nos daremos cuenta. Y ahora hemos cambiado el modo a la opción de avión. Ustedes me dirán, ¿funciona o no funciona? Y otra cosa que voy a hacer es alejarme de la fuente de ruido. Ustedes saben que este modo de cancelación de ruido activa lo que hace es detectar la longitud de la onda y mandar una opuesta. Pero cuando el ruido cambia, por ejemplo, cuando llora un bebé y demás, que no se mantiene la onda igual, ahí es cuando tenemos más problemas. Ustedes me dirán, ahí me alejé de la fuente del ruido, veamos si efectivamente esta cancelación de ruido en modo avión funciona o no. En breve saldremos de la... Otra cosa les puedo contar sobre los FlipBots Pro, que efectivamente funciona muy bien, ¿sí? Sobre todo con smartphones de la marca. Los he probado también con el iPhone y con otros smartphones de marca Honor. Pero, como les decía, ese panelcito hermoso que sale y que muestra las funciones y demás, funciona muy bien con los dispositivos de la marca, pero no con los otros. Ahí es donde uno tiene que empezar a buscar apps complementarias y se le complica a uno la cosa. Empieza a aparecer la fricción. Así que ese es el primer punto en donde uno dice... deberían tener una app precisamente para Android y para iOS y no simplemente confiar en este emparentamiento o vinculación rápida que la marca habla en su sitio web, porque no siempre funciona. Por otro lado, son muy cómodos. El viernes estuve en varias conferencias de Zoom, aproximadamente 4 horas, y todavía tuve batería para una que otra llamada, o sea, muy bien. Y eso que no los cargué cuando los saqué de la caja, estaban más o menos al 40%. Eso quiere decir que, según la marca, la batería tiende a durar más de 24 horas. Obviamente cambia si estamos usando la cancelación de ruido, el modo transparente o ambiente, o en general no tenemos nada. Pero lo que les puedo decir es que para un día de trabajo funcionan bastante bien, ¿sí? No he agotado la batería. Y lastimosamente tampoco he podido cargarla completamente, porque siempre que la estoy cargando algo pasa. Entonces ha sido de a poquitos, pero no he tenido problemas hasta el momento. Ha durado y los he podido usar sin problema. Una ventaja de los FlipBots Pro, como la mayoría de cosas de Xiaomi, es que dan un buen retorno de la inversión al comprador o consumidor. Inclusive tiene acceso a aptX, este codec que hace que las cosas funcionen muy bien, que la transferencia sea rápida, que la compresión no se note tanto. El sonido es bueno, la cancelación no es tan buena como el sonido, pero son cosas que pasan cuando uno quiere un muy buen retorno de la inversión. A veces tiene que sacrificar algunas de las ventajas que puede llegar a tener
si paga un poco más. En general, funcionan bien, se pueden conectar a dos dispositivos al tiempo, por ejemplo al computador y al teléfono, para si uno está trabajando en el computador y entra una llamada, tomarla sin tener que desconectarse de uno y después conectarse al otro. Es una funcionalidad interesante y son bastante cómodos. Tienen varios modos de cancelación de ruido, por ejemplo, oficina, la normal, avión, que tienen ciertas variaciones, sobre todo la del avión, que mejoran lo mismo los modos de transparencia. Eso es interesante, pero recuerden, si no tienen Xiaomi, el acceso va a ser un poco más difícil porque no hay una app dedicada. Y buscando dicha app, uno se encuentra un montón, algunas hasta en chino, lo cual las hace más difíciles de usar, algunas otras que tienen una compatibilidad limitada, entonces eso genera algo de fricción. Pero la comodidad es buena, tienen inclusive la forma de validar si se están, si están en uso para parar la canción. Tienen controles táctiles, sobre todo de presión, para cambiar las canciones, para activar los modos y demás. Y se puede subir y bajar el volumen también por medio de controles, lo cual es bastante cómodo. Son, como dicen por ahí, unos audífonos buenos por los cuales no hay que pagar tanto, aunque no son tan baratos. Ténganlo muy en cuenta. Cuando un producto tiene el apellido Pro, tiene más funcionalidades, pero también cuesta un poco más. Así que ténganlo muy en cuenta, es una buena opción, vale la pena considerarlo, sobre todo si estoy en el ecosistema de Xiaomi. Habría sido ideal contar con la forma de localizar si se me pierde alguno de los auriculares en un mapita. Sí, chévere, valdría la pena, pero bueno, son cosas que básicamente pueden salir en siguientes versiones o actualizaciones del firmware. Esperemos que Xiaomi lo tenga en cuenta porque es un muy buen producto, bastante cómodo y muy parecido a los AirPods Pro. Así que ustedes dirán si se ajusta al caso de uso que cada uno tiene y sobre todo miren otras ofertas antes de comprometerse con esta, porque es posible que para algunos funcione perfectamente, pero para otros habrá otras ofertas por marca y por vertical que sean mejores.